Amigos de La Tijera Lucha Libre, las mismísimas tóxicas, Lady Maravilla, Flamer, creo que hoy hicieron valer, desquitaron cada peso que pagó el público por el boleto hoy aquí en la Arena San Juan Pantitlán. ¿Qué manera de demostrar el valor a la lucha libre? Creo que en el momento de que nos contrataron, la verdad, veníamos con una idea de que no sabíamos contra quién nos iban a poner, pero sabemos de nuestra capacidad de que estemos con quien estemos, con quien nos pongan, tenemos la calidad, y esta noche se vio reflejado en la Arena San Juan Patitlán. Demostración, y qué rivales también tuvieron enfrente. Sí, la verdad que no importa si son hombres, si son mujeres, si son exóticos, sea arena chica o grande, las tóxicas, Maravilla, Flamer, Hiedra, siempre están dando el 100%, siempre damos una buena lucha, y yo creo que hoy en la San Juan Patitlán se demostró, y la verdad que estamos muy felices de volver a un terreno que no desconocemos. Isabel, pertenecer a una empresa como lo es Lucha Libre AAA, a veces las estigmatiza en esta situación, pero lo dijeron arriba del cuadrilátero, no para nada desconocen la lucha libre. Creo que lo demostramos, muchas personas nos quieren hacer como menos, nos quieren hacer como de que, ay, porque estar en una empresa, si ustedes no tienen la oportunidad de estar en una empresa, I'm sorry, la verdad, pero nosotros sí tenemos la oportunidad, pero también tenemos la oportunidad de demostrar nuestra calidad en el terreno independiente. ¿Por qué? Porque somos mejores y somos chingones. Y tenemos lo suficientes para demostrar de nuestro talento. No por nada estamos en una empresa, no por nada fuimos lo mejor en lo independiente, cada quien en su momento, y es donde estamos. Dejen de criticar y mejor pónganse a entrenar y pónganse a dar buenas luchas. Y también se demuestra el buen momento que están pasando las tóxicas. Exactamente, creo que tanto como es en México y en Estados Unidos, tóxicas donde se paran, tóxicas donde llenamos. Y te invito, las invito a ustedes, a toda la afición, donde vean que donde nos paremos, las tóxicas llenamos, y al grito de esto es tóxicas, nos vamos bien servidas. Hoy se demuestra también y levantan la voz arriba del cuadrilátero, tienen ese duelo de campeonato. Creo que no por algo lo ganaron, ¿no? Creo que como Flamer, como yo, igual parejas, individual o con Hiedra, podemos obtener esos campeonatos. Estaría muy, muy chingón enfrentarlos para que vean que así como les demostramos ahorita que no somos pieza fácil, imagínense por un campeonato, obviamente vamos a sacar las garras mil veces mejor. El público ya sabe lo que va a disfrutar viendo las. Correcto, y más si es un reto, vamos a venir aún más entronas, aún más dispuestas a ganar. Si hoy ganamos, imagínate si hoy hubiera sido de campeonato. Aquí en esta cinturita hubiera dos campeonatos. Así que esperamos ese reto para ver si tienen lo suficientes para darlo, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Salvador.